Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo un segundo video de menú semanal. En esta ocasión vamos a iniciar con una pollocoa, un platillo que aprendí a hacer con mi suegra. Voy a licuar chile guajillo con jitomate, cebolla, ajo, un poco de cominos y un poquito solamente de pimienta. Licuamos perfectamente. Le coloco una tapita ahí de vinagre blanco, simplemente para darle un poquito de acidez a esa salsa. Nuestro pollo que previamente yo tenía remojando y ya limpio, por supuesto, remojando en agua con vinagre para cortarle el olor a choquilla, y simplemente este adobo se lo voy a agregar a la carne, así como va, chicas, sin freírlo, sin sazonarlo, nada. Así es como va este platillo. Por supuesto, lo licuamos para que no se vayan esos pellejitos del chile, pero pues si a ti te gusta, adelante, no pasa absolutamente nada. Una vez que ya hemos licuado, chicas, vamos a condimentar con sal. En este caso, agrego la suficiente, la que considero necesaria, y también vamos a colocar unas hojitas de aguacate. En este caso yo las tenía secas, son las que nos van a ayudar a perfumar. Tapamos, ponemos a hervir y listo. Eso es absolutamente todo. Esperemos a que la carne esté suave. Yo lo acompañé con un arroz rojo y una agüita de horchata, y créanme que este platillo queda delicioso. Se ve como si fuera muy difícil de hacer, pero en realidad es súper, súper sencillo. Para este platillo vamos a iniciar primero que nada picando las calabacitas en pequeños cubos de un tamaño considerable, chicas, lo de un bocado, nada demasiado grande, tampoco muy chiquitas, para que no se vayan a batir. Como pueden ver ahí, yo ya tengo mi pescado seco remojándose. Ustedes saben que el pescado seco trae mucha sal, lo remojé al menos 3 veces y le cambié el agua para que se eliminara la mayor cantidad de sal posible. Ahora mi caldillo lo voy a preparar simplemente con jitomate y 2 chiles jalapeños, su cebolla, su ajo. Agregué también ajo en polvo, chicas, por ahí, porque pues así es como nos gusta a nosotros. Voy a sofreír un poco de cebollas en un poquito de aceite para que suelten todo su sabor. Mientras las cebollitas están friendo, yo voy a aprovechar y voy a cortar en trozos un poco más pequeños mi pescado. Este pescado se trata de un bacalao, chicas, pero ustedes pueden elegir opciones más económicas. Yo, de hecho, lo que estaba buscando eran recortes, que es así como le llaman a un tipo de pescado seco, que básicamente son los recortes de los pescados, del pescado más caro, ¿no? Que venden. Todo lo que va sobrando lo venden a precio bastante, bastante económico. A mi caldillo, una vez que lo freí, le voy a agregar un poco de orégano. Ustedes saben que yo utilizo mucho el orégano en mis platillos. Agrego las calabacitas, agrego el pescado. Simplemente espero a que esto se cosa. No va a llevar muchísimo tiempo. Tanto el pescado como las calabacitas se cocinan bastante, bastante rápido. Agrego un poquito más de agua porque sí me interesa que quede un poquito caldosillo. Agrego también unos chilitos serranos enteros simplemente para que le den sabor. Y esto lo voy a acompañar, chicas, con una pasta fría, una pasta italiana que a mi hijo se le antojó, y pues también los demás vamos a comer. Además, le vamos a acompañar con un poquito de cebolla picada, limón y listo. Para este tercer platillo, chicas, inicio sofriendo un poco de cebolla en un poquito de aceite. Por otro lado, voy a licuar unos 5 chiles guajillos, son los que yo puse por ahí a licuar, con un jitomate solamente, cebolla, ajo y un poquito de comino solamente. Por otro lado, tenía media pechuga, chicas, troceada en cubos. Esta la voy a agregar ahí donde estaba mi cebolla para que se comience a cocinar. Recordemos que el pollo es una de las carnes que debe de quedar bien, bien, bien cocida, porque sabemos que es portador de la salmonelosis y puede llegar a ser peligroso.
Una vez que mi pollo se ha sofrito lo suficiente, lo que voy a hacer ahora es que le voy a agregar la salsa de guajillo para que también se sofría con la grasita que quedó ahí del pollito. Comenzamos a condimentar con nuestra respectiva sal. Voy a agregar también un poquito de orégano, ya saben, el orégano no me puede faltar. Y yo además tenía por ahí un poco de queso panela, chicas, que ya se me estaba queriendo pasar, así que aproveché y se lo eché ahí. Agrego ahora sí estos nopalitos que previamente yo había hervido, y también me acordé que tenía por ahí una lata de granos de elote y también se le eché, pues, para que hacerlo rendir. Y listo, chicas, eso es absolutamente todo. Queda como un caldito súper rico. Lo vamos a acompañar también con su cebollita, su limón, y eso es todo. Para este cuarto platillo, yo voy a iniciar sofriendo prácticamente una cebolla completa, una cebolla morada. Y nuevamente vamos a utilizar calabacitas. Estas calabacitas yo me las encontré el fin de semana que fui a hacer mi mandado. Súper tiernitas, chicas. Entonces estaban deliciosas, en verdad, súper, súper ricas. Solamente que por ahí algunas me salieron un poquito podriditas por dentro, chicas. Pero eso se debe ahorita a tanta lluvia, a tanto que ha estado lloviendo. Algunas verduras, aunque estén en la mata, se comienzan a podrir, pues, por el exceso de agua, pero nada que no se pueda resolver, pues simplemente quitando esas esquinitas que están por ahí. Una vez que mi cebolla se ha sofrito lo suficiente, chicas, lo que voy a hacer es que voy a agregar las calabacitas para que se comiencen a cocinar también, y además para que se impregnen de todo el perfume que la cebolla dejó ya ahí en nuestro aceite. Aprovecho y agrego la sal me va a ayudar a que las calabacitas comiencen a soltar su jugo y en consecuencia pues va a contribuir a su cocimiento. Agregué también ajo en polvo, que ustedes saben que el ajo en polvo también es de mis ingredientes favoritos. Agrego 3 jitomates picados en cubos, chicas, para que pues también me ayuden a condimentar. Las calabacitas van a ser a la mexicana, y mientras todo se cose yo voy a comenzar a freír mis chuletas ahumadas en otro sartén. Y listo, esto ya prácticamente quedó. También le voy a agregar granitos de elote, chicas, y también le voy a agregar un poquito de queso panela. A mi hijito le gusta mucho, eso es lo que hace que se coma las cosas. Él solamente va a comer calabacitas, no le gusta la chuleta ahumada. Acompañamos con una salsita y listo. Para este quinto platillo voy a estar utilizando este quelite, que es muy típico de México, los guasontles, aparte súper ricos, súper llenos de fibra. Y lo único que hice, chicas, previamente fue que los herví en agua con una poquita de sal, muy poquito, no se vayan a exceder en el cocimiento, a partir de que el agua hierve 5 minutitos y ya está. Los ponemos a escurrir, comenzamos a tomar un buen puño de los quelites, abrimos un huequito a la mitad, colocamos el queso, en este caso yo estoy utilizando queso Oaxaca, y presiono fuertemente para que saque el exceso de agua y no se nos vayan a desbaratar. Además que también el apretar va a ayudar a compactar nuestro quelite para que, pues, también no se desbarate nuestra tortita, ya que vaya a estar en el caldillo. Ahora, justamente para contribuir a que quede mucho más segura nuestra tortita, lo que vamos a hacer es que la vamos a capear, pero el capeado lo vamos a hacer sin inflar el huevo, sin esponjar el huevo, perdón, creo que es el término correcto. Primero lo pasamos por fécula de maíz, es la que yo estoy utilizando. Esto va a contribuir a que el huevo se le pegue mucho más. ¿Por qué no infle el huevo, chicas? Porque yo siento que cuando se infla el huevo, este absorbe mucha más grasa y no queremos eso.
Nos interesa crear un platillo lo más, pues sano posible, ya que vamos a recurrir a los quelites, ¿verdad? Que es un vegetal. Vamos volteando por todos los lados, tratando de que selle, de no dejar ningún área de donde pueda comenzar a desbaratarse la tortita, porque si no, después el platillo, en lugar de lucir, se ve un poco desagradable. Estas tortitas de papa yo las voy a preparar en salsa verde, así que previamente habíamos puesto a hervir 5 tomatillos, 3 chiles jalapeños y 2 chiles poblanos. Todo lo voy a licuar con ajo, cebolla. Por otro lado, voy a poner a sofreír una poca de cebolla en aceite, que es ahí donde voy a freír mi salsa. Una vez que ya freí, lo único que hago es condimentar con su respectiva sal. Voy a agregar también un cubito de consomé de caldo de res concentrado. Voy a agregar una poca más de agua porque las tortitas invariablemente van a absorber un poco de líquido, así que no quiero que se me vaya a quedar seco mi guisado. Voy a tapar y voy a dejar a que suelte el primer hervor. Una vez que haya soltado el primer hervor, ahora sí voy a agregar mis tortitas, voy a dejar que hiervan otros 5 minutos y listo, eso ha sido todo. Pues bien, espero que este video te haya gustado, que te haya dado ideas para la comida de la semana en tu casa, en tu hogar. A mí me ha dado muchísimo gusto compartir estas ideas contigo. Te invito a que me regales un like, que te suscribas al canal si es que todavía no lo has hecho. Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Adiós.